en la soberanía de Venezuela. Y los únicos perdedores son el gobierno de Guyana, la ExxonMobil, el imperio norteamericano. La abrumadora victoria del sí con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos. Esperábamos que realmente fuera más la cantidad de personas para lo que llevamos hasta esta hora. La importancia es que el Esequibo es nuestro y tenemos que defender nuestro territorio que históricamente nos pertenece. I will tell you the truth. Nobody, the indigenous people, are not prepared for any takeover. Nobody has informed us, actually. Now it is being put on the table by us here as leaders trying to inform our people of the dangers that is above us. Sus manos, como lo establece también el